Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar con Yamila Pintos, ella es jugadora de hockey. Bueno, antes que nada, te queremos agradecer con el equipo de Deporte 20 por todo este tiempo. Espero que te sientas cómoda con las preguntas que te voy a hacer. Hola, ¿qué tal? Dale, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Y dale, no hay problema. Bien, bueno, ¿cómo estás? Bien, tranqui. ¿Cómo te fue en el día? Bien, estuve con un trabajo práctico hasta hace nada y nada, me fue muy bien, por suerte. Genial. ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando extraccionista de sangre. Genial. ¿Hace poco que empezaste? Empecé, sí, hace unos días, o sea, mi idea estaba hace rato, pero hace unos días empezó el curso. Bien. Y el tema de los entrenamientos. Por suerte bien, o sea, concuerdo, estudio desde la mañana más o menos al mediodía y tengo toda la tarde libre para entrenar. Estoy entrenando 4 veces por semana y sí, tengo alrededor de 6, 7 horas por semana. Bueno, lo bueno es que puedes estudiar y entrenar, no tenés que elegir por una o por otra. No, sí, eso es lo bueno. También estoy teniendo un emprendimiento de pastelería, el cual también en el momento libre que tengo me hago un tiempito para poder elaborar algo y poder vender también. Qué bueno, ¿no? Quedan varias cosas para hacer, no solamente en tus emprendimientos, sino en tus estudios. Sí, por suerte tengo unos días bastante ocupados ahora. ¿Y cómo fue el tema de que empezaste a hacer cosas de la pastelería? Porque antes trabajaba en un restaurante con café, entonces como siempre me gustó lo que es cosas dulces, me tiré por ese lado. Y bueno, imagino tu familia feliz de la vida, Sí, ¿no? obvio, sí. Como quería tener horario para entrenar, tuve que dejar de trabajar, entonces tenía que elegir algo que más o menos me deje plata y que en el horario que pueda hacerlo tranquila. Claro. ¿Y cuál es tu dulce favorito? Los chocolates. ¿Hablas de boca? ¿Blanco o Chocolate negro? negro. Bueno, ahí yo no estoy de acuerdo, pero bueno, gusto con gusto. Y sí. Bien, y bueno, volvemos un poco a lo que es el deporte, ¿no? Que vos estás realizando, que es hockey. ¿De Sí. cuándo empezás? Perdón, ¿de cuándo empezaste? Yo empecé a los 8 años en un club barrial de acá de Mar del Plata, Parque Camet. Era para recolectar chicas que estén, o sea, haciendo nada. Y fue una idea que creció bastante. Llegamos a tener nuestro propio club, Urquiza, que estuvimos bastantes años hasta el 2017, fines de 2017, donde se desintegró el club por problemas que hubieron. Y en el 2018 nos fuimos a 11 Unidos. En el 2018 estuvimos en el Club 11 Unidos, Línea B, un par de chicas que nos fuimos todas juntas. Y hace poco, en el 2019, nos surgió la idea de una propuesta del Club MDQ Damas, que solamente era caballeros antes. Y como querían incorporar a las damas, estuvimos de acuerdo. Fuimos, probamos, nos gustó. Y el día de hoy estamos ahí con unas amigas mías, que empezamos desde chiquita. Bueno, qué lindo, ¿no? Es seguir con tus amigas de los 8 años más o menos. ¿Tu familia qué opina? No, mi familia está muy contenta porque siempre quiso que esté en un lugar cómodo y irme a un club sin conocer a nadie, yo pensé que iba a ser complicado. Así que nada, mis amigas estuvieron de acuerdo y nos fuimos todas juntas. Nos gustó, la gente de ahí fue muy buena, muy comprensiva y nada, estamos agradecidas en el club que estamos hoy, muy lindo. Claro, y también me imagino, ¿no? El tema de la adaptación debe ser difícil. Claro, fue justo cuando empezaba la pandemia encima, así que también fue medio complicado el cambio de club. Claro, ¿y cómo fue el tema de la pandemia? ¿Los entrenamientos y tu vida personal?
Sí, entrenamientos tuvimos igual algunos que otros. Hubieron por Zoom, lo que era todo físico y todo. Yo en ese momento estaba trabajando, entonces se me complicaba un poco más conectarme o demás. Pero después cuando volvimos a poder entrenar en la cancha, fue cuando dejé de trabajar y empecé a ir a entrenar. Claro, y en esos momentos que uno podías entrenar, ¿qué sentías? ¿Querías intentar? Es que sí, mi idea siempre fue jugar al hockey y seguirlo, tipo, nunca lo quise dejar por nada. Así que por eso traté de adaptarme a un nuevo trabajo, un emprendimiento donde podría permitirme entrenar. Claro, y si tuvieras que elegir otro deporte, ¿cuál sería? Y es complicado. No, no he hecho ningún otro deporte como para saber qué es lo que me gusta. Pero, o el fútbol o el tenis es algo que me gusta también. ¿Qué es lo que tienen esos deportes que te llamen la Y atención? tenis me gusta porque no sé, es algo lindo que lo jugaba con mi hermano cuando era chica, pero por jugar así entre hermanos. Y fútbol era lo que hacíamos normalmente en la escuela, así que es algo que me gustó también. Claro. Y bueno, y ahora están entrenando. Sí, estamos entrenando 4 veces por semana y estamos jugando los fines de semana. ¿Cómo vienen con el tema de los partidos? Bastante bien, por suerte, sí. Venimos bien, siendo que somos un club que recién empieza, estamos bastante bien. Genial. ¿Le gustaría seguir así, ir mejorando? Es que sí, estamos todas tirando para el mismo lado para poder seguir creciendo. Queremos que el club crezca y queremos llegar lejos con esto. Me De mi imagino parte, que. por lo menos, quiero llegar. No, sí, igual me imagino, ¿no? Que es súper importante, ¿no? Que todo el grupo piense lo mismo, de seguir para adelante. Sí, por eso, por suerte encontramos chicas que son muy buenas, compañeras, y nada, cuando podemos salimos juntas o hacemos algún evento o algo todas juntas, siempre estamos para todos lados juntas. Genial. ¿Y el entrenador cómo se lleva? Bien, bastante bien, sí. Tenemos un entrenador y un ayudante. Y son muy buenos los dos, comprensivos con las chicas, hablan mucho, te enseñan bien. ¿Le dan algún consejo a ustedes? Sí, siempre nos dan consejos para bien, obviamente, y la mayoría lo tenemos en cuenta y seguimos para adelante con eso. Pasa que ellos también son jugadores y siempre desde más chicas lo íbamos a ver al equipo de ellos. Entonces sabemos que juegan bien todo, entonces queremos seguir los pasos. Claro. Y antes de salir al partido, ¿qué le dicen? Y nos dan como una pequeña motivación. Ah. Sí, eso más que nada, para poder jugar bien, hacer lo que decimos en los entrenamientos, hacer caso, escuchar, Claro, divertirnos más que nada. como de disfrutar. Sí. ¿Y vos en qué posición jugás? Yo estoy jugando de volante ahora. ¿Te sentís cómoda? Sí, me gusta mucho. Es una posición que me gusta. ¿Siempre jugaste ahí o estuviste en otras posiciones? Yo cuando empecé y los primeros años era defensora y nada, así después cuando ya empecé en Once Unidos también seguí siendo volante y ahora sigo por ahí. ¿Y crees que tenés que mejorar algo? Yo creo que sí, todos a veces creo que tenemos que mejorar algo, que no todos nacemos sabiendo, entonces siempre vamos a terminar aprendiendo algo nuevo. Claro, ¿y qué te gustaría mejorar? Mejorar y un poquito de cada cosa me gustaría mejorar todo, El tema sí. de la técnica, ¿no? Sí. ¿Y Me alguna vez, encantaría. perdón, ¿y alguna vez jugaste siendo arquera? En los entrenamientos cuando estuve en el Club Once Unido, me lo he probado el traje y nada, solamente era para jugar un rato, pero no me llevo hoy.
No, no me encuentro. No. ¿Alguna vez te dieron algún bochazo o algo? ¿Una lesión tuviste? Sí, igual. Sí, hace un par de años atrás tuve un bochazo en el tobillo, ¿no? Que tuve que hacerme placas y demás, pero nunca me encontraron nada. Lo que sí, no podía caminar bien. Después de ese golpe tuve varios problemas con el pie, entonces nada. Pero sí, bochazos, palazos, y eso recibí siempre en este deporte, porque es un deporte medio peligroso. Pero hay que seguir. Sí, y bueno, vos mencionaste que te dieron un bochazo en el tobillo. ¿Cuántos tiempos tuviste que parar? En sí tenía que haber parado como un mes más o menos, pero no, justo estaban las finales, semifinales y demás, y no quise parar. Entonces creo que eso fue lo que me empeoró más. Claro, es como que no hiciste caso al médico de hacer reposo, pero ¿valió claro. la pena ese esfuerzo? Sí, valió la pena. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue? En ese torneo salimos campeonas, así que me gustó mucho haber estado ahí en ese momento, por más que me doliera o demás. Bueno, me imagino, ¿no?, tu felicidad y la felicidad del equipo. Sí, la verdad que es una felicidad enorme. ¿Y tienen objetivos relacionados con eso de salir otra vez campeonas? Nosotros este año estamos más que nada adaptándonos a lo que es el equipo nuevo y a salir adelante y crecer juntas. Pero sí, la verdad que nos encantaría en algún momento poder llegar a ser campeones en alguna división, categoría o lo que sea. Claro, no hay que esperar, no hay que perder la esperanza. No, no, obvio, eso es lo último en perder. Claro, ¿y alguna virtud que tengas a la hora de jugar o cualidad? No sabría decirte bien ahora. ¿Te gusta correr? ¿Qué te gusta hacer en la cancha? Sí, correr. Ahora me está complicando un poco porque hace poco tuve COVID y nada, estuve mal, así que dejé creo que 2 meses y recién ahora me volví a incorporar otra vez y sí, se me está complicando, pero cuando jugaba antes era bastante rápida. Y bueno, vos mencionaste que tuviste COVID, ¿cómo te trató? Estuve bien en el tiempo que lo tuve, el tema fue después porque yo tengo problemas en los pulmones desde muy chiquita y nada, eso como que medio me perjudicó y nada, pero estoy mejor ahora, por suerte, cada día me estoy esforzando más porque me quiero superar, a veces me sale mal porque termino mal y hay veces que me da mucha felicidad que lo pueda lograr. Imagino cuando las cosas te salen mal es como que quieres tirar la toalla, pero creo que vos al principio dijiste que tu familia te apoyó siempre. Seguramente ellos te dan, ¿no?, una motivación para que sigas, para que vos te mejores y puedas crecer día a día. Sí, tanto como mi familia y como mis amigos, los mismos que estoy desde chiquita, siempre me empujaron para que siga, porque la verdad que ya cuando estuve mal, que no podía volver, que volvía y era todo distinto, es como que ya me costaba seguir, no sentía lo mismo. Pero me empujaron a que siga y la verdad que es algo que no quiero dejar. Y eso se valora un montón, ¿no? Sí, la verdad que estoy agradecida con la familia y los amigos que me tocaron. Bueno, eso es re lindo. Sí. Bien, ¿y tenés algún objetivo a corto plazo? Sí, mi objetivo a largo plazo sería poder llegar a jugar lejos. O sea, a mi nivel de juego, mejorarlo al 1000 y poder estar en algún otro lado jugando. ¿Y te imaginas ser parte de la Leona? Me encantaría poder llegar. Sí. Eso creo que es el sueño de muchas personas, ¿no? Los que juegan al hockey. Sí, yo creo que sí, es el sueño de muchísimas jugadoras,
jugadores. Y sí, me encantaría en algún momento poder llegar. Bien, como dijimos anteriormente, hay que tener muchas esperanzas, mucha fe. Sí, eso lo tengo. Por eso me trato de mejorar cada día y meterle. Me intento superar siempre, así que... ¿Y tenés alguna ídola o algún referente ahí de las Leonas o Leones? Sí, siempre fue de seguir mucho a Lucha Aymar. Y ahora Juli Jancunas, que antes cuando trabajaba, ella fue a comprarme un café, una vez me acuerdo. Y nada, ahí fue cuando le pedí el autógrafo, pero casi me muero cuando la vi ahí en persona. Sí, claro. Sí, la admiro mucho. Bueno, pero lo bueno es que la pudiste conocer y que te firmó un autógrafo. Sí, eso fue increíble, la verdad. ¿Y después de eso te desmayaste o pudiste seguir trabajando? No, sí, pude seguir trabajando, tuve que reaccionar. Bueno, ¿y otra persona que te gustaría conocer? Y en este momento no... Me gustaría conocer a las chicas. Las he visto en algunos partidos, han venido a Mar del Plata a jugar y las hemos visto. O cuando vienen a entrenar, a hacer pretemporada. Pero en este momento no sabría decirte. ¿Y pudiste ver durante los Juegos Olímpicos los partidos de ellas? Algunos de los partidos sí lo he visto. Y vos ahí, bueno, cuando vos lo mirabas, ¿y tomabas alguna nota, por así decirlo? Y sí, muchos, o sea, en partidos y ponerle cortos, lo he visto y me gusta hacerlo también, copiarlo. Claro, bueno, eso también está bueno, ¿no? De ir incorporando cosas nuevas y adaptarse. Sí, eso está genial porque es algo que vos vas viendo, vas metiéndole y aprendiendo también por tu cuenta, por así decirlo. Porque está bien que haces caso a los profesores, pero también tenés tu tiempo para hacerlo tuyo. Así es. ¿Y alguna anécdota que nos quieras contar? Que en el último año que estuve poniendo jugando en Once Unidos, estaba contra todos los árbitros, no sé qué me pasaba. Tuve muchas tarjetas. Llegué un momento a tener tantas tarjetas que me habían suspendido y se habían olvidado de darme el alta y estuve suspendida más de lo normal. Que ahora me río, pero en ese momento fue terrible. No me imagino, ¿no? La bronca que vos sentías en ese momento. Sí, estuve mucho tiempo suspendida porque se habían olvidado de darme el alta y sí, fue increíble. ¿Y tuviste alguna jugada como si fuera, no sé cómo explicarte, como si fuera con VAR? ¿Viste cómo hace lo que sería el fútbol? ¿Cómo? No te entendí. Si vos tuviste alguna jugada peligrosa o si necesitaba el VAR, por así decirlo, viste como el deporte de fútbol. Sí, me pasó hace nada también, jugando cuando estaba en Once, había un equipo donde había una arquera que era muy grande, muy buena arquera y persona, y en uno de los cortos, viste que es alrededor del área, me salió la arquera antes que la jugadora. Y cuando quise pegar tenía la arquera enfrente y era como, no puede ser eso. Y tenía a mis compañeras que eran árbitros, entonces yo no sabía si se podía o no. Y mis compañeras, una me decía que sí y otra me decía que no, y yo no sabía. Y digo, ¿a quién le consulto esto? Pero sí, ese fue el único momento. Bueno, y ahí me imagino que estaba muy salvado, ¿no? Sí. Bien, ¿y algún momento feo que pasaste o lindo? Momento feo fue hace poco la pérdida de uno de mis entrenadores con los que comencé. Y nada, eso sí fue algo feo. Pero momentos lindos hemos tenido muchísimos, de campeonatos, de seven, torneos, salidas con las chicas, porque siempre fuimos de tener equipos muy compañeros, más que, o sea, amigas, terminamos siendo familia, porque veo más a esas chicas que a mis propios hermanos, ponele.
Y nada, sí, es muy lindo. Compartimos muchas cosas, mucha felicidad. Sí, aparte el tema de los entrenamientos, fue fin de semana en jugar. ¿Te arrepentiste de algo? No, no me arrepiento de nada. De todo esto estoy feliz y nada, prefiero seguir para adelante, no, no hay nada que me arrepienta. Qué bueno. ¿Qué es el hockey para vos? ¿Qué significa? ¿El qué? ¿Qué significa el hockey para vos? No sabría cómo explicarlo, pero es mucho para mí, es algo que me gustó desde muy chica y es algo que quiero terminar haciendo desde muy grande. No, claro, no hay algo que lo reemplace en sí. Siempre me Sí. busco la forma de poder seguir haciéndolo. Claro, ¿y qué más, qué es lo que vas a extrañar cuando te retires? Jugar el compañerismo, porque en sí a mis compañeras sé que la voy a tener siempre afuera, porque a pesar de que nos vemos en la cancha, en los entrenamientos, hay días que no entrenamos con él y nos seguimos viendo igual, salimos y nada, yo creo que voy a extrañar jugar más que nada. Bien. ¿Y más o menos tenés una edad cuando te retires o dejas que No, todo prefiero esperar y que todo pase. Sí. pase? Bien. Bueno, y para ir finalizando, ¿qué opinión tenés sobre el deporte femenino en general? Estoy muy feliz de que ahora haya varios equipos así de fútbol femenino y que se estén visualizando más. Me pone feliz que valoren un poco más el tema de que las mujeres también pueden hacer varios deportes que pueden hacer los hombres. Así como en el hockey pueden jugar varones también, creo que está lindo que las mujeres puedan hacer de todo tipo de deportes. Qué bueno. ¿Y algún consejo que le quieras dar a aquellas personas que van a comenzar con este deporte? Que no se dejen vencer por el primer golpe. Siempre van a sufrir algún golpe, lesión, pero que es algo lindo. Conoces mucha gente linda en esto. Qué bueno. Bueno, yo no tengo más preguntas para hacerte. ¿Vos querés mandar un saludo, decir algo, lo podés hacer? No, gracias. Bueno, Gracias por todo. Yamila, gracias a vos. Espero que sigas mejorar día a día y éxito. Muchas gracias. Hasta luego.